Ok, ya este. Vamos a hacer la gaita y voy a hacer este. Hoy creo que exageré en chinos, pero bueno. Entonces, vamos a hacer, poner los ojitos. Conseguí en este tamaño, pero. Si los consiguen en color azul es mejor, ¿eh? Porque el chico tiene los ojos azules. Y yo no, no tengo botones azules, pero voy a ponerle estos color negro. Yo los pongo así al tanteo. Ay, y voy viendo cómo quedan. Ya que los veo cómo quedan, entonces ahora sí aplico el silicón. Utilizo silicón líquido para pegar los ojos. Es lo que me ha funcionado para, para pegar en estambre. Ok. Pueden utilizar... Ay, perdón. Ya las moví. Ahí está. Pueden utilizar los botones. Este, los ojos que son para muñeco. Yo la verdad me tardo en conseguirlos. Entonces... ¿Y saben qué? Se me hacen como para animalito. No como para personas. Para personajes, o sea, para personajes humanos no me gustan porque como que parecen de... Que el ojo no se ve tan... También parecen animalitos. Entonces, ok, le voy a apretar así y lo espero como unos 5 a 10 segundos para que pegue bien. Y vamos a hacer la gaita. No pensaba hacerla, pero ¿qué sería un Anthony sin, sin su gaita? ¿sí? Entonces voy a utilizar palitos de banderilla y voy a usar otro color de verde, otro tono de verde para que este salga este diferente el, la gaita. Lo estoy sacando de una foto del anime. Y entonces, por mientras los dejo secar. Y después hacemos la nariz. Entonces, la gaita es como un cuerno de la abundancia, pero al revés. Entonces, voy a hacer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena... Voy a tejer 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierro la vuelta. ¿Sí? Después voy a hacer una cadena y voy a tejer de la vuelta 2 a la 4 punto por punto. Serían seis puntos bajos en cada vuelta, sí. Y vean, y cierro, volteo esta parte del tejido para que quede bien. Ahí está, llevo dos en la vuelta tres, hago lo mismo. Ahí, espérenme que. Tengo que cambiar el, el gancho. Estaba tejiendo unos zapatitos. Y como el gancho es azul, vea. Ay, no, si estoy dormida me cae. Ok, entonces seguimos. Vuelta 3. A ver. Y la vuelta 4 tejo lo mismo. Lo tejo y regreso, ok. En la vuelta 4, mejor dicho, vamos a hacer esto: voy a hacer un aumento. O, bueno, hago un punto bajo, un aumento, sale un punto bajo, un aumento. Y nos va a dar un total de nueve puntos. Ok, cierro. Entonces, en la vuelta cinco, hago un punto bajo por cada punto. Van tres. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta. En la vuelta 6 voy a hacer otra vez un punto bajo, un aumento. Lo hago durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 voy a tejer punto por punto. Son 13 puntos me parece. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 8 voy a hacer 1, 2, 3. Cuatro aumentos y nueve puntos bajos 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y cierro la vuelta ok Ahora, en la vuelta 2 4 6 8 9 tejo. Cuatro puntos bajos. No, espérenme. Va 1 no cuatro aumentos, no, espérenme. 1 3 4 5

8 y 9. Ok. Esto va hacia abajo. Y entonces en la vuelta 10 a la 14 vamos a hacer punto por punto. ¿Sale? Punto por punto. Son 17, 16 puntos bajos en cada vuelta. Si no me equivoco, lo tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 14. Ok, después en la vuelta 15 vamos a hacer esto.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. En la vuelta 16. No espérenme. En la vuelta 15 voy a hacer una cadena. Y voy a hacer dos, cuatro, dos, tres. Voy a hacer una disminución. Luego voy a hacer dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.

9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3. 14 puntos y 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Y cierro la vuelta. Y vea, ya quedó. Es como un estómago mal hecho. <laughs> La gaita. Y entonces, ya quedó. Vamos a rematar. Y voy a agarrar color amarillo. Ok. Esperen. ¿Dónde está? Ahí. Y entonces voy a cortar barbitas. No, mejor meto este pequeñito que tengo aquí, miren. Y voy a cortar barbitas para rodear toda esta parte. Podemos cerrarle, podemos, hagan de cuenta, rellenar un poquito. Vamos a rellenar un poquito y vamos a ver esto. Lo relleno un poco. No tanto que se vea, no se vea como globo. O sea, muy relleno, pero también no tan esquelético. Y lo voy a, a unir, pero con las barbitas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a hacer, estoy midiendo las barbitas. Van a ser como de 10 centímetros no miren sí como unos 10 centímetros y corto varias si ¿sí? las corto y regreso ok vamos a hacer esto agarro dos tiritas y las parto a la mitad y agarro la gaita y la parto a la mitad. Voy a clavar atravesando la gaita, las dos orillas de la gaita. Hago esto. Y hago un nudo. Y jalo. Agarro otras dos tiritas. Las parto a la mitad. Y agarro la mitad. Paso, atraviesa los dos puntos, jalo la mitad y otra vez. Lo paso por en medio de esto. ¿Ok? Y así lo hago toda la orilla. Punto por punto vamos a hacer eso. Lo tejo, bueno, lo cierro y regreso. Ok, ya está el, la gaita. Nomás le voy a cortar este las barritas tantito. Van a decir, ay, hubieras cortado más pequeño el estambre. Sí, pero luego me falla de que no me alcanza para el amarre. Por eso no lo corto antes. Ay, es que corté diurex y ven. Entonces, ya quedó, ¿no? Entonces, va así y aquí faltan tres palitos voy a cortar a cierta altura los palitos ahí sí es saltanteo. y este pero todos tienen que ser este iguales menos uno Okay. le doy vuelta ahí está ahí está uno corto el otro a la misma altura son tres del mismo tamaño y dos pequeños ok porque dos pequeños porque aquí lleva algo también ahí están dos y aquí necesito cortar esto ahí está y tres voy a ver si puedo cortar la puntita para que me sirva en esta parte. Si tienen una sierrita o algo, o sea, les va a ayudar mucho, pero yo no tengo, entonces le doy lo voy girando y voy cortando el palito, miren. Ahí está. Entonces, esta la voy a dejar aquí, la voy a pegar con silicona ¿eh? Nada más estoy mostrándoles, y es y parece boquilla ahorita que lo vi. Parece la boquilla, y luego esta pequeña la voy a cortar bien. Ahí está, y la voy a usar aquí. ¿Sí? Y las otras tres van a ir clavadas aquí. Y voy a decorarlas con listón. Estas tres van pintadas de rojo. Y ahorita les explico cómo los voy a pintar. Espérenme. Aquí está el rojo. Tengo un plumón. Si no, con indeleble. Pero este me funcionó muchísimo y las pinto en rojo. Estas dos van en amarillo, ¿sí? Para que parezcan como doradas. Y necesitamos listón amarillo delgadito. Y ahorita les explico qué onda, ¿sí? Entonces lo hago y regreso. Ok, vean, ya quedó la gaita. Ay, ya me pinte. Ay, espérenme. Que si no voy a hacer un pintadero. Ok, ya quedó. Y entonces voy a utilizar este, este estambre. Ándale. Este listón. Y voy a pegarlo de tal manera. Veo que está así el dibujo. Espérenme. Ahí está, luego en el segundo voy a cortar hasta aquí, okay. Le amarré. Luego hago otro amarre. Si quieren, lo hago afuera. A ver. Y luego hago otro amarre. Está. Y le voy a poner un puntito de silicón para que no se suelten. Uh -huh. Y ahí está. Y queda este pedacito. Que así lo trae suelto tan grande. ¿eh? O sea, no, no crean que me pase. Y entonces ya quedó la gaita. Ahora el chiste es pegarla aquí y vamos a coserla. Voy a coserla con hilo de de coser de este. Ahí espérenme, no con el estambre, sino con este. La vamos a acomodar de tal manera que el bracito quede aquí. Pero espérenme, aquí. ¿Sí? A ver así. Así, y entonces ya va a quedar. ¿Sí? Entonces la coso y le vamos a hacer la naricita al muñequito. Yo creo que ya está seco. Y dejen la coso aparte. Le pongo los puntitos donde le iba a poner lo del silicón. Y. Regreso a hacer la nariz, ok. Ya quedó la gaita, <laughs> vean, ahí se ve hermosa. Entonces, este vamos a hacer la nariz. Voy a usar el mismo estambre que usé para la cara y voy a hacer esto. Voy a agarrar en medio de los dos ojitos y voy a pasar el estambre. Entonces, aquí voy a tratar de esconderlo, lo voy a empujar. Ahí está. Y entonces, hacemos esto. Paso dos veces la tira. Va uno. Y van dos. Ahí está. Y ahora, de arriba hacia abajo, atravieso los dos cordoncitos. Vean, ya casi terminamos el muñequito. Espero que les gustara el tutorial. No me convenció mucho el cabellito, pero ojalá ustedes puedan hacer mejoras porque sí, o sea, para que se pareciera más al muñeco, pero al personaje, perdón. Y este pero traté de hacer lo mejor posible. Lo saco por otro lado y ya quedó. Ahora voy a hacerle chapitas. Compartan mis tutoriales a ver si les late. Y voy a usar la marca OLE la venden en la bodega horrera y es en color rosa. Y entonces hago esto. ¿Sí? Compartan. A los que no están suscritos, los invito a que se suscriban. Y les digo en masculino porque también tengo seguidores. Entonces... Espero que les haya gustado este tutorial. Regálenme un like. Y vuelvo a hacer lo de... Lo del chavo del ocho. Ah, en esta parte pegué el, el cabellito. Como para darle el... Nada más tantito el peinado, pero... Espero les haya gustado. Ahorita saco un video donde salga todo la, el muñeco. Ya quedó. Sí conseguí la plumita, pero la verdad está muy pequeñita. A ver si después la consigo y se clava aquí. Espero que les haya gustado la gaita. Así quedó. Esto hay que coserlo para que vaya hacia abajo. Es que si sí, se queda, pero luego se mueve. Vean el tartán y todo el kill. Espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial.